padres de familia de la colonia Barra de San Pedro se manifestaron porque hace falta un maestro para la escuela primaria de ese lugar, ya que antes había 3 mentores, pero no entienden por qué se llevaron a uno y ahora hay solamente 2 maestros para atender los grupos de primero a sexto grado. Por ello reclamaron que fueron ante las autoridades de gobernación y no les hicieron caso, y ahora con las de educación piden que les resuelvan su problema. Así lo comunicó uno de los padres manifestados, José Tagano Martínez. El día pasado nos quitaron a un maestro, exactamente habían 3, de los cuales 2 de ellos quedaron al frente de los 6 grupos, desde primero lógicamente hasta el sexto año. El día, hace 2 semanas, fuimos hasta la Secretaría de Gobernación allá en Villahermosa, Tabasco, donde nos decían que efectivamente ellos no estaban facultados para mandarnos al siguiente maestro. ¿Por qué? Porque exigían un promedio de 90 alumnos en adelante y nosotros teníamos 72. Eso era lo que ellos nos estaban diciendo, sin documentación. Nosotros, el día de hoy, contamos con 93 alumnos. Documentos, por supuesto, tenemos a la mano. En este caso, ya lo tiene la supervisora Alicia Reyes Rodríguez, que es la que ya fue a supervisar el lugar, prometiéndonos que al siguiente día iba a estar lo que es el maestro o maestra que le iban a mandar. Lógicamente, no pasó eso. Al igual les comentamos sobre los mobiliarios que están todos rotos. No tenemos ahorita nosotros la forma de ir hasta Villahermosa, Tabasco, porque ya fuimos y simplemente no nos hicieron caso. También nos fuimos a la radio, en donde exactamente nos pasaron al aire exigiendo que nos manden al maestro. El señor Cecilio Bolón, que es uno de los responsables en Villahermosa por parte de la Secretaría de Educación, él nos decía que como lo hiciéramos, pero que no había solución. Entonces nosotros, pues preocupados por esta exigencia que Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, nos está diciendo que la educación para él es lo primordial, estamos hoy aquí. Hace un momento nos viene a decir el suplente de la supervisora del sector 9 de la jefatura aquí de Frontera Tabasco, que ya tenemos a un maestro y que por tal motivo, como no entregó la documentación a tiempo, no se presentó. Está la duda porque no lo creo. Ahorita estamos aquí y créanme, nos vamos a estar el tiempo necesario hasta que nos manden al maestro y nos arreglen el salón que ahorita está deteriorado. Lo que respecta a ese salón es donde el maestro de educación especial le da clases a estos niños y por tal motivo tenemos el miedo a que ese salón se le caiga encima. Al igual con el mobiliario de las sillas y bancas que están todos rotos. Aquí tenemos la banca que trajimos precisamente, en donde ellos es donde toman clase. Sinceramente, señor presidente de la República, si en este momento esta noticia le llega a usted, sus palabras creo que no están siendo escuchadas por parte de quien nos tiene que ejecutar. Los padres de familia, un servidor de todo el pueblo que está aquí, que son 70 papás, exigen que nos manden al maestro y se vaya a escuchar al pueblo que es en la Barra de San Pedro.